It is a pleasure and an honor to attend this global forum of art, culture, creativity and technology, organized by the Colombian ministry of culture in partnership with the mayor of Mediin and the co crea Foundation. Las artes, la cultura y el patrimonio serán el tema de la próxima cumbre anual de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana, que se celebrará en febrero del 2021 en Addis Abeba, Etiopía. Todos estamos convencidos de que las artes, la cultura y el patrimonio pueden representar palancas poderosas para construir una África próspera, pacífica, integrada y resiliente. La, la Agenda 2063 de la Unión Africana, que se aprobó en el 2013, constituye tanto la hoja de ruta como el plan para la transformación socioeconómica del continente. Enuncia de manera clara la África que queremos en el horizonte del centenario de la creación de la Organización de la Unidad Africana en el 1963. Aún a nivel institucional, nuestro continente ha adoptado un plan de acción sobre industrias culturales en Dakar en 1992, y un plan de acción sobre industrias culturales y creativas en el 2008. La Carta Cultural para África, que fue definida en el 1978, fue complementada en 2006 por una Carta para el Renacimiento Cultural Africano. El fondo del Patrimonio Mundial Africano se esfuerza por contribuir a una mejor conservación y protección del patrimonio natural y cultural africano. Este fondo es la primera iniciativa para crear fondos en el marco de la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO y sube. Objetivo es brindar apoyo financiero y técnico para la conservación y protección efectiva del patrimonio cultural y natural del continente. El Gran Museo de en construcción en la bahía de Argel, es el otro gran proyecto emblemático de la Unión Africana en el Campo de las Artes. La cultura y el patrimonio. El papel que las artes, la cultura y el patrimonio pueden desempeñar como catalizadores del desarrollo socioeconómico y la integración de los países del continente es fundamental. Por lo tanto, es esencial recuperar este patrimonio para promoverlo mejor a nivel local, como lo logró Egipto. Esta ambición se hace eco de los apasionados debates que atraviesan las sociedades occidentales de hoy, que es el debate sobre la restitución de obras de arte. Ha comenzado el impulso para la restitución. Y esto es digno de elogio, pero también debemos medir la responsabilidad que esto conlleva. De hecho, ahora depende de los estados africanos aprovechar al máximo estos tesoros recuperados. Deben estar alojados en entornos adecuados y estar sujetos a sistemas de gobernanza adecuados. Estoy convencido de que este movimiento para el desarrollo de las industrias culturales y creativas africanas está en marcha y es inevitable. Hoy se reconoce la creatividad africana. En el arte contemporáneo, los coleccionistas buscan cada vez más a los artistas africanos y también estamos viendo el surgimiento de una comunidad de coleccionistas africanos. Este tipo de patrocinio es fundamental para el desarrollo de las artes, marca la salida también de una lógica de extraversión y sienta las bases de un fenómeno de empoderamiento cultural. En Nigeria, el poder blando se ilustra particularmente en el desarrollo de los estudios cinematográficos de Nollywood, que producen cerca de 2.000 películas al año. Algunas ahora se pueden encontrar en el catálogo de la plataforma de transmisión más grande del mundo, Netflix, volviéndose accesible para el mayor número de personas. Este sector genera 300.000 empleos directos y representa casi el 2% del PIB nacional nigeriano. Las industrias culturales y creativas participan en el desarrollo del continente, contribuyen a su influencia, brindan beneficios y reconocimientos y pueden actuar como catalizadores de lo que llamamos el surgimiento del continente africano. Muchas gracias.